Alfredo y estoy en el programa de español. Hoy les vamos a enseñar nuestra escuela. Bienvenidos. Mi escuela se llama Coral Way Cake Center. Esta es la entrada principal. Son las 8:30 de la mañana y como ven los padres, las familias traen a sus hijos para sus clases que empiezan a las 8:35. ¿Sí o no? Hola, es mi placer y privilegio darles la bienvenida a la primera escuela bilingüe de Estados Unidos. Adelante. Ella es mi amiga Patricia, les dejo con ella. Gracias, Vero. Mi nombre es Patricia Bermejo y estamos en el patio central del colegio. Este colegio es el primer colegio bilingüe de los Estados Unidos y que fue un experimento que salió tan bien que se ha mantenido en el tiempo. Lo rodean unos árboles llamados robles que tienen más de 100 años. También lo rodean unas clases que hacemos muchas actividades en ellas. Seguidme, os enseño unos ejemplos. Soy Ryan. Quería enseñaros una cosa muy curiosa de mi colegio, que son nuestras puertas decoradas. Como veis, son muy especiales. Este año es de exploradores y safari. ¿Queréis ver cómo es por adentro? Hola, soy William. Esta es una de nuestras clases de segundo grado en español. Adiós, Sarabia. Adiós. Sigue. Let's meet one of our most dearest teachers, Ms. Bale. Let's take a look inside her class. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas. Good morning, good morning, good morning. Come on in, welcome. Welcome, come on in. Welcome to our Disney Kingdom in third grade. Come on in. Students, her name is Paula. She's going to be doing the Pledge of Allegiance with the fifth graders. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Please stand for a moment of silent meditation. Thank you. Hands out to the sky, we dance with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best. De uno de los profesores más queridos en la escuela, el señor Palfrey. Vamos a ver cuánto miden los ángulos de que hay dentro de medio circo, de medio círculo. ¿Quién me puede decir cuánto? Si yo tengo dos ángulos adentro del medio círculo, ¿cuánto van a medir? Mr. Baldi, veamos en Madrid. Nos vemos en Madrid el lunes. Chao. Sí. Bye. Bye. Bueno, ¿cuánto miden? Fadila, que va a enseñarte la cafetería. Hola, yo soy Fadila. Hoy les voy a mostrar la cafetería donde comemos y desayunamos todos los días. Ven conmigo. Aquí comen como 300 niños a la misma vez. Y ahora les voy a enseñar a donde hacemos deporte con Marisa. Hola, Marisa. Gracias, Fadila. Hi, my name is Marisa. Marisa. Yo, Emma.
recess before. We come here 3 times a week, and we have many activities such as field day, fun day, basketball, and volleyball. We also share the field with our middle school. Let me show you one of their classes. Mi nombre es Trinidad Trapani, y yo te voy a mostrar la clase de middle school de Miss Fernández. Ella es una maestra que vino, que de sexto grado, que enseñaba una clase de español. Ella vino de España, para un periodo de 3 años. Ella va a enseñar la cultura española aquí, y cuando vuelva ella a España va a enseñar lo que aprendió acá. En este mismo pasillo está la clase de Mr. Muñoz. Él vino para un periodo más largo de 5 años. Él también es español. Hola, Mr. Muñoz. ¡Hola! ¡Chao! ¡Chao! Hola chicos, soy Alejandro Uribe, tengo 11 años y esta es una de mis clases de quinto grado. Vengan, conozcan a mis compañeros. Cuando llegamos a la escuela, vamos a música, arte o educación física. Después vamos a la clase de español y en un rato hacemos matemática. A las 12 cambiamos a la clase de inglés y vamos a almorzar a las 12:45. Y por último hacemos ciencia. Todo ese proceso termina a las 3 de la tarde. Después vamos a estudios internacionales donde aprendemos sobre tu país, España. Síganme para que conozcan a Keanu y vean nuestra biblioteca. Hola Keanu. Bienvenidos a la biblioteca de Crowley. La usamos para hacer exámenes y los libros los sacamos una vez al mes para leernos. Ahora te dejo con Arlie. Hola amigos, mi nombre es Natalia Olazabal, tengo 11 años, estoy en quinto grado. Como vieron en el video, nuestro colegio es grande y hermoso. Las puertas están abiertas para ustedes, están invitados. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!